Muchas veces vivimos en Estados Unidos, vivimos en España, vivimos en Alemania, vivimos también en Panamá, en Perú, y tenemos un terreno, un solar en República Dominicana. Ese terreno lo podemos tener en Santiago, lo podemos tener en Punta Cana, en Bávaro, en Samaná, en La Romana, aquí en Santo Domingo, ¿okay? Y tenemos el plan de hacer un proyecto. Sabemos que contamos con un terreno, sabemos que contamos con 1, 2, 3 o 4 millones de pesos líquidos y tenemos esa idea. Pero, ¿cuáles son esos documentos que necesitamos antes de poner ese proyecto en marcha? Sabemos que tenemos que tener un título de propiedad, ¿okay? Que está definido por un plano catastral. Ese plano catastral va a tener unos puntos de definición de la propiedad que se llaman bornes, y el cual va a tener en la parte superior izquierda una tabla de las coordenadas georreferenciadas donde se encuentra nuestro terreno y al municipio que pertenece. Junto con esa coordenada, ese plano catastral también va a tener la orientación del norte para saber cómo se encuentra orientado el terreno con respecto al sol. ¿Ok? Y esas son informaciones básicas para poder dar el primer paso. Luego que ya tenemos esa parte del título de propiedad y ya tenemos el plano catastral, pues entonces podemos definir cuántos metros cuadrados tiene nuestra propiedad. Y a la vez también saber cuánto tenemos de ancho y cuánto tenemos de frente. Con esta información se pueden calcular los linderos que nos solicita el ayuntamiento según ese municipio para saber cuánto tenemos que retirar en la parte frontal, la parte posterior y la parte lateral. Entonces, eso por un lado. Otra información que necesitamos es que el título de propiedad esté ya rectificado. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces, como estamos fuera del país y hemos durado 10, 15, 20 años viviendo en Estados Unidos, no sabemos el estado actual del terreno. En algunos casos, muy poco, en muy pocos casos, pero le hago la referencia. El terreno que estuvo al lado de nosotros construyeron, ¿ok? Y al construir, el agrimensor no marcó bien la línea de propiedad y es posiblemente el terreno del lado nos tomó algunos centímetros nosotros, o el de frente, o el posterior, o el del otro lateral. Por esa razón, nosotros entendemos que en nuestro título tenemos 10 metros de frente y no tenemos 10 realmente de frente, de ancho, perdón, sino que tenemos 9 y medio o 9. Porque hay un metro, entonces tenemos que rectificar. En caso de que haya una construcción al lado nueva, si ellos hicieron la construcción fuera de nuestra línea de propiedad. Muchas veces esto no es intencional, sencillamente es un tema de coordenada, puede pasar, ¿ok? Entonces, luego que definimos eso, vamos a preparar ahora una evaluación del proyecto para saber en esa evaluación. ¿Qué cabe en nuestro terreno legalmente, según los requerimientos de obra pública, de ayuntamiento? ¿Cuántos niveles podemos subir y qué uso de huella le podemos dar? Le voy a explicar cada cosa que es eso. El uso de huella es lo que define el ayuntamiento para decirnos nosotros que según la zona donde se encuentra ese terreno, podemos construir edificaciones residenciales, edificaciones que son comerciales, institucionales. ¿Ok? Y según ese tipo de edificaciones, ¿qué cantidad de altura vamos a subir? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 niveles. Entonces, todo eso lo define la zona. Estas reglas, estas leyes, no son fijas. Van cambiando con el tiempo y con la densidad. ¿Ok? Porque son directamente proporcional a lo que el Estado puede abastecer en el terreno en términos de agua, de electricidad y de espacio de parqueo. Entonces, es muy probable, como pasó hace poco, unos años con el tema de Juan Dolio, que solamente permitían vivienda de 2 niveles y cuando la densidad subió, pues ahora se pueden hacer torres de 20 niveles. Entonces, esas casas que no valían nada, de un año para acá ya valen mucho porque se puede subir una torre frente al mar. Entonces, estas son de las condiciones que tenemos que nosotros tomar en cuenta para saber aprovechar el 100%, el máximo de nuestro terreno, en función al proyecto que queremos hacer. Entonces, otra información que necesitamos es preparar un anteproyecto. Un arquitecto toma la información del plano catastral que ya le mencioné
toma las leyes de ayuntamiento y de obras públicas y prepara un documento en donde hace una distribución dentro del terreno con los espacios mínimos de cada ambiente y define la capacidad que tiene ese terreno para apartamentos. ¿Ok? ¿Cuántos apartamentos caben realmente, según la ley, en el primero, segundo, tercer y cuarto piso? Y esto se divide por etapas. Con esa distribución que se llama de proyecto, que se representa en una planta arquitectónica, en una elevación frontal, en dos elevaciones laterales y una posterior, ya tenemos una idea de cómo va a ser la casa, de cómo van a ser los apartamentos. Y con esa idea podemos estructurar unas cantidades de materiales. Porque como cada espacio, una habitación, por ejemplo, que tiene una habitación de 3x3, ¿okay? Podemos saber que tenemos un lado de 3 metros, 3 metros y 3 metros. Tenemos 4 paredes de 3 metros. Si en cada metro de construcción tenemos 12.5 bloques, multiplicamos 3x4, serían 12 metros lineales por una altura de 12.5, vamos a tener 472 bloques en esa habitación de 3x3. Sabiendo la cantidad de bloques, podemos saber qué costará ese proyecto en una primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Y esto es una información que necesitamos porque nos ayuda a nosotros a saber realmente qué cabe para saber si es negocio o cuánto nos costará esa casa. Y también, si vamos a presentar este documento al banco, el banco ya ve que estamos estructurando un proyecto que lo hizo un arquitecto, no lo hicimos nosotros, ¿ok? Y que está evaluado según las medidas y requerimientos de obras públicas. De manera que el banco sí puede tomar en cuenta para financiar una parte de ese proyecto. En caso de que el proyecto sea para apartamento para rentar, también es muy importante porque esto nos ayuda, ¿ok?, a poder estructurar la inversión. Que si vamos a hacer edificio en varias etapas, podemos comenzar con una etapa, luego con otra y luego con otra. Y lo que va dejando la primera etapa de beneficio lo vamos subiendo por encima. Entonces, esto es parte de la documentación que necesitamos antes de entrar. El siguiente paso, luego que ya se define ese anteproyecto y que ya decidimos dar un paso adelante, es hacer los planos definitivos constructivos. ¿Qué son esos planos? Nosotros vamos a necesitar un plano dimensionado arquitectónico en el cual aparecen todas las medidas de la distribución en planta. Vamos a necesitar una sección transversal y una sección longitudinal. Vamos a necesitar un plano de hidrosanitario para ver cómo es el desagüe pluvial y cómo vamos a sacar todos los desechos de los baños hacia la conexión del séptico y posteriormente hacia la cloaca. Eso es un plano hidrosanitario. También vamos a necesitar un plano estructural, ¿okay?, que va junto con un estudio de suelo. ¿Qué es eso? Nuestro terreno tiene una condición, ya lo pueden ver en el video que voy a marcar aquí arriba, a la izquierda. Tiene una condición. Según el tipo de suelo y según la profundidad que se encuentre la roca, nosotros vamos a hacer un tipo de cimentación o una zapata o una platea o una zapata inversa. Entonces, en función a eso, Obras Públicas nos pide que definamos la cantidad de acero que va a soportar la carga del edificio. Esto nos ayuda a que en un momento de sismo, Dios no lo quiera, o un momento de huracanes, pues la estructura se mantenga estable y no tengamos ningún tipo de problema. Esto es una de las documentaciones más importantes que necesitamos para poder dar el paso antes de construir. Luego de tener esa parte estructural, vamos a tener otro presupuesto, que ya es un presupuesto de programa de área, de programa de trabajo, en donde especificamos cada semana qué vamos a necesitar en términos de materiales, en términos de mano de obra, en términos de maquinaria, para hacer un diagrama CAN en donde nos especifica todo el programa de área. Ya en obra vamos a presentar esta documentación al ayuntamiento y a las públicas según el municipio, para que ellos nos entreguen a nosotros los permisos de construcción y poder dar marcha a la obra. Ya en la obra vamos a hacer un programa de área, como le explicaba ahorita, en un diagrama CAN, donde vamos a especificar las cantidades de tiempo, dinero, material y mano de obra que vamos a necesitar en cada una de las etapas, tratando de llevarla a 7 o 6 días laborables, de manera que ahí se cumplen los ciclos. Entonces vamos a comenzar con los cimientos, vamos a comenzar con la zapata, vamos a comenzar después con la estructura,
techos, baldosas, pisos, puertas, ventanas, acabados, baños, cocina, entrega, revisión eléctrica y revisión sanitaria. En resumen, esa es la documentación que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros más nos conviene antes de comenzar a hacer todo ese gasto de todas esas etapas constructivas, de toda esa documentación? Primero, es sumamente importante que un arquitecto haga una evaluación del terreno. ¿Qué se ve en esa evaluación? En esa evaluación vamos a ver qué cabe en ese terreno, cómo podemos aprovechar al máximo el 100%, cuántos niveles nos permiten construir, qué costaría eso y cuál sería la mejor recomendación para sacarle mayor provecho a esa propiedad. Ya sea para una vivienda, para nosotros vivir, o ya sea para un apartamento, para ponerlo en renta y hacer negocio. Pero necesitamos tener una evaluación que tenga un estimado de costo y nos indique los materiales que vamos a usar, la cantidad de tiempo que necesitamos, los documentos que necesitamos, si necesitamos estudio de suelo o no, cuáles son los planos que nos va a pedir el ayuntamiento, cuáles obras públicas, qué precio cuesta la mano de obra, qué precio cuestan los materiales y cuál es la mejor recomendación. Esto es una idea básica. Si todos estos números cuadran, podemos dar el siguiente paso. Entonces, es sumamente importante, primero, hacer una entrevista con el arquitecto y hacer esta evaluación real. Si este video les gustó, se pueden suscribir y darle a la campanita. Si sienten que les puede ayudar a algún compañero, lo pueden compartir y nos vemos en el siguiente video. Pueden dejar su comentario aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora en nuestro WhatsApp.